Diría yo, con el acceso, como que
en cualquier zona tú te encuentras una montañita de botella de cerveza o de basura o así, tú sabes, como que yo siento que le falta, como que está en proceso, en construcción esa zona. Pero me bloquea todo. Entonces nos vamos a pasar como que en la mañana en la playa y en la tardecita vamos a hacer un tour, una excursión de como que en un sitio que se llama de que Runner's Adventure, para ver unos monos en Monkey Land, qué sé yo, yo no sé cómo que se llama, Runner's Adventure o Monkey Land, o sea, no sé muy bien. El protector del cuerpo me lo pondré ya cuando llegue, creo que lo dejé en el vehículo. Yo me quería como que hacer un peinado, ¿verdad? Peinar, hacerme algo diferente. No solamente tener este clip, puedo. Y yo boté mi cepillo. Yo no sé qué es lo que me pasa a mí en los viajes, que yo boto los cepillos. O sea, yo no tengo cepillo, yo me he estado peinando con los dedos. Me lavo la cabeza y me desenredo con el acondicionador y los dedos, literal. Pero bueno. I'm always happy when I'm surrounded by water. I think I'm a mermaid, I was a mermaid. The ocean makes me feel really small, and it puts my whole life into perspective. It reminds me, okay, I'm this very little piece of this huge earth, and it humbles you and it grounds you, and it makes me feel almost like I've been baptized, and I'm born again when I get out of the ocean. Fresh out the shower. Acabamos de llegar al hotel. Bueno, no, en verdad no. Hace como 2 horas llegamos al hotel. Pero sí acabamos de subir a la habitación porque estábamos cenando. Acabo de salir de la ducha. Me voy a poner una toalla. No lo hagan. Esto es malo para el pelo, en verdad. Pero esto me ayuda a que mi pelo se seque más rápido. Y luego tener que darle menos blower. Al final no pudimos ir a ver lo monito porque la playa estaba muy divertida y un señorito no quería salir del agua, así que se nos hizo súper tarde y ya no llegamos para la excursión, pero definitivamente eso está en la lista para hacerlo la próxima vez que vengamos a Samaná. Dime, ¿qué le digo? Mamá, la última vez que veníamos para la playa y suena el cronómetro. De ahí a verlo, mono, yo voy ahí. ¿Tú me vas a escuchar cuando yo te diga que ya sonó el cronómetro y que nos tenemos que ir? Sí. Ok. Ya MJ aprendió su lección. Pero lo vamos a ver cuando volvamos, ¿verdad, mi amor? Sí, cuando volvamos. Ya escucharon. ¿Quién me llama? Qué sed yo tengo, Dios mío. Ahora me voy a alistar para subir un rato al rooftop y, qué sé yo, tal vez tomarnos algo. Apenas son como las 8:30 de la noche, o sea, es temprano, caray. Justamente, son las 8:30 de la noche, así que me voy a poner como que alguito medio bonito, pero cómodo. Estoy pensando en ponerme estos shortcitos de lino. Bueno, ustedes lo vieron en mi vlog de Nodal. Los compré en Zara. Estos son. Y no sé si ponerme como que esto, que con la espalda afuera. O algo como que más bonito, ¿verdad?
como que este topcito, que es así como de mallita. No sé, me los voy a medir y vamos a ver qué tal. Estas son las vainas, como que yo digo, ¿será solo a mí que me pasa? Esto es algo de mujeres, o sea, este top divino, ¿verdad? Bello, hermoso. Me lo medí primero con ese top que vi. Pero se me baja el pantalón. Se me baja. Porque como que... Ajá. O sea, ¿será que yo rebajé? Porque no me quedó así ese short. Entonces tiene que como que quedarse ahí. Para que se vea como que... Ajá. Y como que no sé. O sea, no sé. No sé. Yo siento que ustedes todavía no me ven bien. Déjenme bajar un poquito aquí. Y honestamente no me gusta que se me vea el ombligo ni un chin. O sea, no. Tiene que como que entrar aquí. Entonces vamos a medirnos el otro top. De Sara también lo compré hace años. Déjame no abrirlo completo porque esto abre completo también. Entonces no sé si esto está como que muy formalito. En verdad no. Yo creo que esta es la mejor opción, honestamente. Marillo, ven acá. Súbame el zipper. Tú sabes. Muy bien, mi amor, gracias. Pensé que me estaba cogiendo la piel. En verdad como que me gusta esta opción. Como que sí. Yeah. So, esta es la que va. Y en verdad estoy pensando ir con las únicas chancletas que traje, que son estas cremas. Porque no me quiero poner tenis y las otras están llenas de arena, de playa. Solo una. Mi perfumito de Kylie. Y ready to go. Cero maquillaje. Un poquito de gloss. Y ya. Y esta cremita en las piernas, claro.